Bienvenidos al podcast Houston, tenemos una boda, donde encontrarás información y entretenimiento para parejas que se van a casar y profesionales del sector. Houston, tenemos una boda es un podcast de Ensu, vídeos de boda que dejan huella. Vamos con el podcast de hoy. Oye, Idoya, te voy a hacer una pregunta que no te había pasado en las que te propuse, pero ¿cuál es la última vez que te has emocionado? ¿Que me he emocionado de llorar? De emoción, de como pues, tú lo quieras interpretar. Pues es que yo vivo emocionada. Es que yo a raíz de ser madre me he quedado como un poco tocada. Y entonces yo soy fácilmente emocionable, o sea, me emociono a menudo. Es verdad que pues me emociono con los proyectos, me emociono con cuando alguien está entusiasmado y tiene ganas, pues me emociono. Entonces, no sabría decirte, pero bueno, te voy a decir la última vez. Leyendo 100 años de soledad. Oh, qué bonito. Que es una lectura que tenía pendiente y la verdad es que me ha emocionado. O sea, te diría que increíblemente nunca me lo había leído. Además, mi madre es colombiana y era como que me mataba todo el rato. Me decía, pero ¿cómo no has leído a Gabo todavía? Y entonces ya he leído el libro y la verdad que podría decirte que me he emocionado. ¿Y cuál es la última vez que tú recuerdas que te hayas tronchado de la risa? Pues ¿cuál es la última vez que me haya tronchado la risa? La verdad es que también me gusta mucho reírme y lo hago bastante, pero pues con mi padre, o sea, creo que la persona que más me hace reír es mi padre. Entonces es que cualquier cosa que mi padre me pueda contar de aventuras suyas de pues ya de abuelo, porque ya tiene una edad, cada vez que me cuenta, además cada día digo, papá, pero esta yo no me la sabía. ¿No te la sabías? Y me cuenta sus aventuras de juventud y es que me parto, porque es que es todo como... La última fue que se había ido a vivir a Israel, a trabajar en un kibbutz, y, o sea, y digo, madre mía, papá, qué vida. Entonces me cuenta sus aventuras y alucino. Bueno, es que por aventuras... Bueno, es que si se conocieron con tu madre, que dices que es colombiana, de alguna aventura tenía que salir eso. Bueno, se conocieron en un barco, o sea... Ya está. Con esto te cuento todo. O sea, con esto, además, en casa es como el apellido Satrústegui, el barco se llamaba Satrústegui. Y claro, yo ese apellido no se me olvida. Así se llamaba el barco en el que ellos se conocieron y por los que estamos aquí todos. Claro. Toda mi familia. Oye, vamos a presentarte para la gente que está ahí escuchando este podcast. O nos está viendo, porque como sabes, por YouTube también, si se prefiere ver la entrevista en imagen para poner rostro a la persona que está hablando, pues estupendo también, en YouTube encontrar la entrevista. Tenemos hoy el gran placer de estar charlando con Idoya de Naranjas de la China. Tenemos aquí a Naranjas de la China, floristería de incuestionable renombre, situada en Madrid, fundada por Laura Ruano, que hoy no nos ha podido acompañar, pero que estará aquí en alma también con nosotras. Sí. Hoy tenemos con nosotros a la persona que oiréis charlando, que es Idoya, que nos hablará de ramos de novia, de decoración floral, de arcos de flores, de techos flores colgantes, porque hoy en día las bodas es una locura la cantidad de cosas que se pueden hacer en el ámbito de la floristería, es una locura. De hecho, si no he leído mal, Idoya, no sé si tú me puedes corregir si no es así, Laura se inspiró en el amor de su abuela por las plantas cuando creó. Absolutamente, y además esa es una historia que a mí me encanta escuchar. Su abuela, la verdad es que estuvo muy presente en su vida, todos los hermanos, son una familia grande, y la abuela, pues la verdad es que les transmitió el amor por las flores, por la huerta. De hecho, parte de los hermanos de Laura trabajan con las verduras y demás. Y Laura, ella siempre lo dice, ¿no? Que como que toda, que su abuela era este matriarcado, ¿no? Al final, y que les transmitió todo el cuidado a las plantas, las flores, tenían casa en el campo, y la verdad es que ella siempre como que recogió esa sensibilidad que su
que su abuela les transmitió a todos, la verdad es que eso siempre lo dice y la tienen muy presente además. Claro, yo he leído que había un jardín precioso en casa de la abuela y que de los recuerdos que tenía Laura correteando por ese jardín cuando era pequeña, ese recuerdo pues entre nostálgico y alegre, ¿no?, de la infancia, pues de ahí salió el proyecto Naranjas de la China. Y de hecho, si no me equivoco, tenéis 3 tiendas, 2 en 2 Corte Inglés de Madrid y otro en la calle Hermosilla, también de Madrid. Sí, tenemos el taller, dijéramos, en Hermosilla, y luego tenemos una tienda en Castellana, en el Corte Inglés de Castellana, y otra en el Corte Inglés de Goya. Exacto. Según tengo yo aquí apuntado, además, vuestras decoraciones florales están presentes en los lugares más sofisticados de Madrid. ¿Es habitual para vosotros la decoración de embajadas, por ejemplo? No nos vamos a alargar mucho, pero incluso el propio Palacio de la Zarzuela. Y me gustaría subrayar que, de hecho, recibir encargos de lugares de tanto prestigio y con tanta solera no os ha hecho para nada dejar de lado las bodas. Naranjas de la China es un must en las bodas de Madrid. Entonces, vamos a estar aquí charlando y aclarando dudas, dando consejos, dando toda esa experiencia que tenéis vosotros en el ámbito de toda la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer con una flor y con flores en una boda, que es una barbaridad. A mí una cosa que me llama mucho la atención es el nombre, Naranjas de la China, que como sabemos es una expresión como de incredulidad, ¿no? De algo imposible, ¿no? O sea, Naranjas de la China. ¿Alguna vez os han pedido algún encargo, alguna cosa que hayáis respondido, sí, hombre, Naranjas de la China? Pues mira, algunas veces ganas no me han faltado de contestar eso, pero te diré que nosotros al final somos de, venga, vamos a intentarlo, vamos a darle una vuelta. Y es lo que te decía, somos como muy entusiastas y que siempre buscamos la manera de cómo podemos hacer esto, que funcione y que tenga el efecto wow, que esto es una cosa que Laura y yo siempre es como wow, este efecto lo buscamos y buscamos emocionar. O sea, yo recuerdo siempre una de las primeras bodas que hice de unos novios que les tengo muchísimo cariño, porque al final incluso acaban siendo amigos tuyos ya. Yo me acuerdo que el novio, que normalmente pues las mujeres somos las que más nos encargamos de esta parte de la decoración floral, pero yo recuerdo ese novio que era un poco escéptico, ¿no? Decía, madre mía, tantas flores, son necesarias. Y cuando vio el montaje que había, se emocionó. Hablando de antes, de cuándo es la última vez que te emocionas. Y para mí fue el mejor regalo. O sea, y me acuerdo y me emociono yo también, ¿eh? Porque yo decía, no me puedo creer que este chico, que era simpaticísimo y tal, pero era un poco como el que me acuerdo que él me decía, no, a ver, yo es que me gusta más el grupo de música, o él tenía la iluminación, la parte de la discoteca y tal, y cuando vio lo que montamos, se emocionó. Y es que eso es impagable, eso es adictivo, además. ¡Hombre! Eso es verdad, ¿eh? Porque ya una vez, como tú bien dices, en nuestro trabajo, afortunadamente podemos vivir esa reacción inmediata de las parejas en un momento tan precioso como es el día que se casan, y acaba siendo, en cierta manera, adictivo para los que trabajamos en esto, ¿no? O sea, ya necesitas esa felicidad compartida. Absolutamente, o sea, yo es lo que más feliz me hace, o sea, de verdad, verlos a ellos contentos, disfrutando. Y luego yo y mi equipo, ver la satisfacción de decir, bueno, todo esto que habíamos imaginado, lo hemos hecho. De hecho, a veces también recogemos con una pena, porque decimos, madre mía, con lo que nos ha costado montarlo, todo el despliegue de medios, y claro, al final es efímero, como las flores también, que es una belleza efímera, y luego tienes que recoger y dices, ay, qué pena. Porque ¿cuánto se tarda en montar un montaje? Más o menos, dependerá de las características, pues mira, de cada uno. Por supuesto, hay, pues, pero una media de 2-3 horas, y a eventos que hemos tardado en montar una semana. Y yo recuerdo una boda que tardamos una semana en montarla, tardamos medio día en desmontarla. O sea, una semana con lluvia, con granizo, nos nevó. O sea, yo decía, pero ¿qué más nos puede pasar? Y íbamos superando todos los escollos que nos iba deparando el destino. Y oye, medio día tardamos en desmontarla, pero bueno, fue una boda apoteósica que hicimos, que la hicimos en la finca del Campillo de Madrid. Y bueno,
pues también, o sea, yo no sé cómo decirte, conozco a toda la familia del novio, de la novia, ya, de, o sea, ya nos llaman pues para los aniversarios, para el bautizo de los bebés que ya han tenido, o sea, es que al final haces familia casi. Totalmente. Oye, y antes has hablado del efecto wow, que es realmente ahora todo el mundo es lo que, como nos marcamos como objetivo, o se marca como objetivo una boda, desde tu experiencia de tantas bodas que habéis decorado desde Naranjas de la China. ¿Hay alguna manera o alguna clave para dar con el efecto wow? Algo que digas, eso no falla nunca, eso vamos a tiro fijo con eso. ¿O no? ¿O cada, es que cada boda es un mundo distinto? Pues te diré que el efecto wow es que es importante saber un poco, yo creo, ¿no? En las bodas, en qué, dónde quieres ese efecto. Realmente, al final es, no hay que decorar todo, a lo mejor, que a veces es como, dices, bueno, si quieres hacer el efecto wow, ¿dónde lo quieres? ¿Qué quieres conseguir? ¿En qué parte quieres emocionar? O sea, es verdad que a la entrada, cuando entran todos los invitados, dices, bueno, pues aquí hay un bodegón y demás, pero es que a lo mejor, no sé, o sea, es verdad que cada evento te va dando pistas, yo creo, de lo que va necesitando. Pero no te podría decir, esto no falla. O sea, ya que tú emplees un presupuesto en decorar, creo que eso ya, ¿no? Porque hay sitios que están muy bonitos y que no hace falta que tú le añadas más, ¿no? Es cierto que, pero si tú inviertes en eso, efectivamente es conseguir el efecto wow. ¿Qué? Pues es más complicado ahí de ver. Ya cada cosa tiene un, y siempre tiene que estar cambiando, porque al final es verdad que de repente como que se pone un poco de moda una cosa y se repite, ¿no? Hasta la saciedad. Claro, entonces ya se pierde wow. Un poco el efecto wow, exacto. Claro. Entonces eso es lo que nos obliga a estar en continuo búsqueda de inspiración, de repente, y qué voy a usar, y a lo mejor el material floral, pero me puedo apoyar en otros materiales, estructuras. Al final es que esto es como muy de artista global, ¿no? De, bueno, al final yo trabajo, hay artistas que trabajan pues la piedra, otros trabajan con pintura, otros trabajan pues con telas, lanas, nosotros es el material vegetal, pero te puedes apoyar de otros materiales también y te ayudan, claro, a sorprender. Es que a mí lo que más me sorprende de cuando veo yo un montaje floral, aparte, a mí me chiflan las flores, o sea, me chiflan. Aparte del tipo de flor que se haya usado, me llama mucho la atención la composición de las flores, porque creo que un poco ahí está el quid de la cuestión. Total. Ahí está, ahí, amiga, has dado en el punto clave. Porque, claro, es verdad que el material, la materia prima con la que contamos, que son las flores, ya partes de un punto muy bueno, ¿no? Porque, o sea, bueno, también como floristas también tenemos de repente nuestras flores que nos gustan más, flores que nos gustan menos, pero bueno, que ya partes de un material muy generoso y muy fácil, a poquito que lo hagas bien, o sea. Pero es que también no haciendo bien la combinación o no utilizando las proporciones, es que te puede cambiar totalmente. Claro, exacto. O sea, por mucho que tú tengas unas flores maravillosas, no lo sé, unas rosas estupendas, unas peonías, lo que tú quieras, o sea, una glicina, lila cayendo, lo que tú quieras, pero si la persona que lo manipula lo pone todo a bote pronto, así, a lo loco, pues eso, por muy bonito que sea, no va a dar. O sea, la gracia está en esa, o sea, en el fondo es una composición pictórica también. O sea, es como cualquier otro, como tú muy bien hacías esa analogía, como cualquier arte. O sea, es hacerte una idea de el conjunto y la combinación de los elementos, y ahí está lo que distingue un buen montaje de un mal montaje, aparte del presupuesto que puede haber detrás, pero a lo mejor no es tanto una cuestión de presupuesto. Hay una frase que yo siempre repito mucho, que ya empiezo a parecer yo un poco abuela cebolleta, pero es verdad que siempre os digo que no hay presupuesto malo, de verdad no lo hay. O sea, tú dime, y mi reto es, con ese presupuesto, ¿qué podemos hacer? Entonces, esto es una cosa que yo siempre repito mucho, porque
De verdad, o sea, que la gente, es cierto que, a ver, partimos de unas bases y de que, bueno, que es verdad que las flores tienen un coste y demás. Pero tú dime, o sea, a ver, yo muchas veces paso como presupuestos iniciales porque es verdad que, claro, lo que hablábamos previamente a esta conversación de hoy, ¿no? Que cuando alguien prepara una boda, pues, o sea, normalmente no has preparado más bodas o no has preparado un evento con decoración floral, ¿no? No es lo mismo cuando Totalmente. Yo hablo con novios que cuando hablo con empresas que están acostumbradas, ya saben el coste que hay, que hay un montaje, que hay un transporte, que hay un desmontaje. Entonces, yo, pasando un primer presupuesto, yo siempre digo a los novios, a ver, evidentemente yo sé que tenéis vuestro Excel de gastos y que vais apuntando y que eso es la Biblia para vosotros. Bueno, pues ya sabiendo más o menos como un primer presupuesto, decidme en qué cantidad nos sentimos cómodos. Bueno, y con esto, ¿yo qué haría? Yo, venga, pues vamos a poner el acento en esto, vamos a poner tal. ¿Por qué? Porque aquí va a estar la gente más tiempo, van a poder disfrutar de esta decoración más tiempo, los invitados van a poder fotografiarse. No, al final, que se utilice, que ya que lo montamos y lo haces ese despliegue, bueno, pues que se utilice y que sirva. Totalmente. Entonces, la primera cosa que las parejas piensan, tal vez, cuando piensan en flores, en una boda, o lo que en general socialmente se asocia a las flores, es el ramo de la novia. Es como la estrella de la corona, en cierta manera. Es lo que más me gusta hacer, te diré. Hablando desde la mayor ignorancia que te puedas imaginar, o sea, no dando nada por sentado, porque tampoco sabemos, bueno, como bien decías tú, ahora mismo todo el mundo que se casa es neófito en esto, o casi todo el mundo, o sea, la mayoría de bodas, la mayoría de bodas se montan una vez. Y la mayoría de gente que se casa, pues se casa una vez. Entonces, lo más normal del mundo es ser, novato en montar una Absolutamente. Boda. Absolutamente, sí. Es lo común, es lo habitual, es estupendo. Entonces, vamos a ayudar a la gente que por primera vez tiene que hacerse un ramo de novia o plantear un ramo de novia. Así, a lo loco, ¿qué opciones hay en general? Bouquet, no sé qué, no sé cuántos... Te cuento, a mí me gusta conocer a las novias, para empezar, hablar con ellas, ver su estilo, cómo llegan, cómo se expresan, y luego y porque es muy importante, ver su estatura, pues también, que parece una tontería, pero claro, o sea, no le vas a poner a una niña muy pequeñita a un señor ramazo, pero me gusta conocerlas, ver un poco cómo son ellas y demás, y luego yo siempre les pregunto, sobre el vestido, porque al final yo lo que busco es un total look, es decir, obvio que es un complemento que tienes que llevar, pero tengo que saber, pero al final, quiero decir, lo más importante de una novia es su vestido, o sea, quiero decir, y yo quiero acompañar ese vestido, enaltecer ese vestido, ese diseño, o sea, yo quiero saber, o sea, yo entiendo mi trabajo como pues un complemento ahí, ¿verdad? Y entonces, pues no es lo mismo. Si, o sea, a mí me ha pasado que hay novias que llevan vestidos muy sencillos, de corte, de línea recta, de corte recto, demás, que a mí me permiten a lo mejor crear un ramo, pues, oye, pues más llamativo, más grande, o novias que tienen vestidos que ya son muy trabajados, con telas muy enriquecidas y demás, y dices, mira, pues es que no te pega un ramo muy elaborado, te pega algo más sencillo, unas calas o, ¿sabes?, un detalle floral que te acompañe, porque ya tu vestido es muy llamativo. Yo diría que eso es lo que suelo ver. A mí me pasa cuando yo a veces tienes una fiesta o un evento o lo que sea, de repente a lo mejor dices, oye, pues me voy a poner los pendientes de mi abuela y ya haces todo tu look partiendo de unos pendientes. Entonces, nunca sabes cuál es el punto de partida. A veces es el vestido, a veces son los zapatos, a veces es un tocado. Pero tienes que saber un poco qué va a llevar la novia ese día. Claro, y aparte de qué va a llevar, ¿hasta qué punto es seguro que también es algo que hay que tener en consideración la fisonomía de la persona? Probablemente, antes mencionabas tú la estatura, también seguro que muy importante.
el tipo de boda, saber si es una boda rústica, si es una boda más clásica, si es una boda más informal en la playa. Correcto, exacto, una boda urbana. En una finca. Correcto, correcto. Y todo eso te ayuda a saber. Y luego también el estilo. O sea, a mí me hace gracia porque, por ejemplo, me vienen, o sea, obviamente Pinterest está en nuestras vidas. Y pues bueno, muchas veces yo siempre les digo, enseñadme fotos de cosas que os hayan gustado y también me sirve que me enseñéis fotos de cosas que te hayan horripilado, porque también saber que no te gusta nada me dice mucho de ti. Bueno, hay muchos tipos de ramos de novia. Está el típico bouquet, ¿no? Este que yo lo llamo como, que es como una bolita. Ese es muy americano, ¿no? Y entonces, pues de repente te piden ramos de peonías. Las peonías, bueno, ahora que estamos en la época, ¿no? Mayo, junio, es la reina de las flores en general, porque solamente la tienes de buena calidad en esta época. ¿La puedes conseguir fuera de temporada? Bueno, pero no va a ser como la de ahora. Y entonces, efectivamente, también la flor te indica mucho qué tipo de ramo vas a hacer. Es un ramo que es verdad que le gusta más a las novias extranjeras, americanas, extranjeras y demás. En España, igual, tan redondito, tan estructurado, no nos gusta tanto. Nos gustan de corte silvestre o solo de verde. Luego hay, bueno, ahora se ha puesto también, se puso muy, muy de moda el ramo de muguet, que también es ahora la época de mayo. Que hoy, bueno, que ya Grace Kelly en su día lo llevó un pequeño ramo de muguet, pero que hay muchas novias, y en la realeza lo hemos visto bastante. Luego yo siempre recuerdo el ramo de Leticia, ¿no? Que era un ramo con caída, alambrado. Era un ramo que era un trabajo floral brutal, pero bueno, se ha quedado un poquito ya, ¿no? Que ya ahora no bueno, hacemos... Bueno, era fruto de esa época. Claro. Y también, pues, del vestido que llevaba, un vestido de Pertegaz. O sea, yo entendí ese ramo con ese vestido y con todo ese contexto, ¿no? Pero es verdad que yo creo que esto también se aplica a todo lo demás. Me gusta una cosa de los ramos de novia. A mí me gusta que por el ramo de novia saber qué época estábamos. O sea, si llevabas peonías, pues porque yo si veo un ramo que llevaba peonías, pues probablemente, obviamente voy a saber que es mayo, junio. Si llevabas dalias café olé, que es una dalia maravillosa, pues sé que estaré, pues probablemente estábamos en octubre, o si llevas brezo, o si, ¿no? Que sepas que si en algún momento alguien sabe de flor, que más o menos te dé pistas de la temporada. Y luego, por supuesto, a mí me gusta hacer cosas que 10 años después veas el ramo y digas, ah, pues qué bonito. Es difícil, es lo más difícil de conseguir, pero se puede intentar. Otra cosa que hay que tener en cuenta del ramo no solo es el tipo de ramo, sino cómo llevarlo. Algo tan sencillo como eso, porque a veces nosotros que grabamos vídeo, ves las novias que a veces no saben qué hacer, es que no con saben. Él, cómo colocarlo, si más arriba, si más abajo. A veces los ven tanto que les tapa toda la parte frontal de su vestido. Si lo llevan demasiado abajo, parece que se les va como a medio a caer. ¿Cómo recomiendas tú, como a las novias que nos estén escuchando en el podcast, cómo deben llevar el ramo cuando caminan por el pasillo, ya sea de la iglesia, ya sea yendo hacia cualquier tipo de altar civil? ¿90 grados, el brazo? ¿Cómo va? Pues mira, yo, hay dos maneras, o sea, a ver, la clásica, y si eres una novia muy clásica, pues normalmente tienes como que apoyar tus antebrazos en tus caderas, y esa sería como la altura, ¿no? Pero mientras vas avanzando en el altar y demás. Pero bueno, es verdad que a mí me gusta, tú has tenido el típico bolso pequeñito de que solo te cabe, pues no sé, el pintalabios y ya, y un paquetito de chicle. Ese clutch, ¿no? Pues llevarlo un poco así. O sea, a mí me gusta esa forma de llevarlo, un poco como si hubieras llevado ramo toda tu vida, ¿sabes? Como con el brazo estirado, largo, no ir encorsetada, preocupada. O sea, al final es pues como el bolso de mano, exactamente lo llevas como atado a tu, ese clutch como un poco a tu muñeca, y lo llevas bueno, pues con movimiento.
No, efectivamente, no levantarlo tanto que te tapas la cara. Y yo he tenido novias que me pedían ramos grandes, incluso como para esconderse en un momento dado detrás del ramo. El ramo, me decías que a ti te gusta llevarlo con naturalidad, soltura y movimiento. Absolutamente. Nada de ir pétrea con el ramo. Que yo entiendo que son nervios. Además, el ramo viene muy bien porque tú aprietas el ramo y no pasa nada. Pero el ramo con movimiento, libre, o sea, y gozándolo. Gozando de tu ramo, que solo vas a tener un ramo, a priori. Claro. Exacto, o sea, el ramo de novia es un ramo que hasta qué punto hay que dejarse aconsejar, porque como bien apuntas, es un, o sea, vamos a poder regalar muchos ramos de flores en nuestra vida si queremos, vamos a poder hacer comprarnos para casa ramos estupendos, pero el ramo de novia es a priori tuyo, uno en la vida. Y tuyo. Porque yo también he vivido situaciones de madres, suegras, que opinan porque tú no sabes, yo sí sé. Bueno, en fin, igual estoy entrando en un terreno pantanoso, pero tú sabes, es tu boda y, oye, y es tu look y es tu disfrute, tú sí sabes. Entonces, a mí sí me ha pasado a veces de situaciones un poco tensas, de que a lo mejor la novia quiere una cosa, pero como le están diciendo que otra. Y esto a mí me ha dado un poco pena, ¿eh? Porque dices, jolín, es que es que efectivamente es lo que decimos, es que... Bueno, en fin, yo porque le doy importancia al ramo también, ¿no? Oye, que es verdad que hay novias que bueno, que tampoco es lo que le dan. O sea, es verdad que luego cada persona le da más importancia a una cosa que a otra. Entonces, bueno, a mí me parece que hay que escuchar a la voz interior que tenemos todas y, oye, lo que tú te guste, con lo que tú estés cómoda y lo que te apetezca. Totalmente. Y otro tema que tiene que ver con el ramo, y para ya dejar un poco cerrado este asunto, una vez ha pasado la ceremonia, nos quedamos el ramo, podemos hacer dos cosas con él: entregarlo a la persona que elegimos o, un poco a la americana, como tú decías que los ramos es tipo bouquet, tirar el ramo. Que ahora cada vez se... yo, por ejemplo, en mi boda, cuando yo me casé, lo entregué a la persona que yo escogí, que fue a mi hermana, y le entregué mi ramo de novia. Pero, ¿a ti qué te gusta más? ¿O tú qué harías? Bueno, yo tengo que hacer aquí un... Voy a aprovechar este momento que me das, porque es muy importante y es una cosa que me da mucha pena, que no suele pasar. Y es que las novias, pasada la ceremonia, sueltan el ramo y el ramo desaparece, o sea, la mitad de las veces, hasta que de repente te acuerdas de el ramo en el cóctel es donde la gente ve tu ramo. Entonces tú en el cóctel, por lo menos en la primera parte del cóctel, tienes que llevar tu ramo. Y además es que por protocolo es así. Es donde la gente puede ver, te puede preguntar, ay, mira, aparte de que bien, felicidades y de todo, la gente es cuando puede ver el ramo de cerca, porque muchas veces en las ceremonias, o sea, tú pasas por el pasillo y tal, y la gente no está viendo de frente. Normalmente, bueno, ahora, como bien sabrás, hay veces que los novios ya se ponen mirando de cara, sobre todo en las que no son en iglesia, ¿no? Pues se ponen mirando de cara a los invitados y demás, pero es que en el cóctel es donde la gente ve, puede ver el ramo. Una vez he dicho esto, ¿qué me gusta más? A mí me gusta más dárselo a alguien, en especial. A mí me gusta más porque, bueno, pues tirarlo. Bueno, pues hija, es que me estás diciendo, claro, con lo que me... Con lo, el cuidado, con lo que lo hacemos, lo pensamos y lanzarlo. Pues oye, igual cógete uno pequeñito más baratito y lánzalo para hacer la gracia. Pero bueno, a mí me gusta, pues eso, pues dárselo a una hermana, a una amiga especial, a alguien que te ha ayudado en la... O sea... O incluso también a mí me gustan mucho esas novias que me dicen, oye, pues mira, mi abuela falleció hace tiempo, lo voy a llevar y se lo voy a dejar. A mí, mira, esas cosas son las que me gustan. Claro. Oye, y lo de las amigas, supongo que te ha pasado a veces que te digan, es que hazme un ramo que se pueda partir. Sí, esto a mí... Ahí entramos también en otro terreno pantanoso. Sí. Hay floristas que lo hacen y yo sé que... O sea... Hay muchas maneras de hacerlo, pero como a mí me gusta hacer las cosas como bien, quiero decir que yo me preocupo de que luego no, o sea, porque es verdad que tú puedes hacer un ramo y tú lo montas, y es verdad que luego tú puedes, una vez montado, puedes como meter como unos alambres entre medias,
y como hacer dos partes, pero en el momento en el que tú separes, probablemente la mitad de las flores vayan a romperse. A mí no me gusta hacer eso. No me gusta hacer eso porque, claro, haciéndolo bien, yo tendría que hacer como varios ramos y además tres amigas, cinco amigas que dicen, bueno, a ver, un poco de tiento, no es lo mismo en dos que en tres que en cinco. Pero imagínate que dijéramos tres personas, pues tendría que hacer tres ramos individuales que al unirnos, unirlos, hagan un ramo bonito. Esto es, no es que te diría que es complicado, es que a mí me parece imposible. Naranjas de la China, claro. Naranjas de la China. Y entonces, por poder hacerse, se puede hacer. Pero lo que decíamos antes, ¿cuántos ramos de novia te vas a hacer? Prefiero hacerte tú tu ramo y luego yo si quieres te hago réplicas más pequeñas, de menor valor, más pequeñitas, con flor, con la flor importante, sí, porque siempre hay una flor que es la protagonista del ramo y luego están las actrices secundarias, que son las flores que acompañan. Pero no, o sea, a ver, mira que a mí no me gusta decir que no, pero aquí tengo, aquí soy... aquí te plantas. Aquí me planto, efectivamente, aquí no, no. Y con los ramitos de los pajes, es que hoy en día en la entrada de pajes y damitas que se ven por el pasillo, también la parte floral ha tenido como un boom espectacular. Vemos hasta cestitas llenas de flores, carritos de madera como de jardinero. Sí, o sea, hay de todo y es cierto que... Bueno, también yo soy un poco clásica en ese estilo. O sea, a ver, a mí me gusta que los niños vayan guapísimos. A mí esto es una cosa que es lo que también es una cosa que en los blogs de novios y demás me llama la atención porque me gusta que se preocupen de que vayan vestidos guapos, niños, niñas, ese cortejo, ¿no? Que me parece que acompaña a la novia y me parece tan emotivo. Yo a mí me gusta, depende de las edades de los niños, pero al final me gusta ponérselo fácil. Entonces las cestas que estén decoradas, a veces si las niñas quieren y les gusta, pues a lo mejor una coronita o, ¿sabes?, algún detalle o cinturones florales. Este tipo de cosas a mí me gusta, pero sí, la verdad que, bueno, también teniendo en cuenta pues que según la edad, pues hacen lo que pueden y a veces en el último momento les entra una rabietilla de... pues no quiero llevar nada. Claro, es que eso es otro, o sea, que es una monería ver a los niños empujando un carrito de madera lleno de lavanda, por ejemplo, me lo invento, me lo estoy inventando, pero por supuesto está encima de la mesa la posibilidad que a mitad del pasillo los niños abandonen el carro, se vayan corriendo o que ya de entrada digan yo no voy a entrar con eso, porque... Correcto. Yo por eso digo que... A son veces, niños, es normal, o sea, son criaturas. Y exacto. Entonces, bueno, en mi experiencia, la verdad que suelen ser bastante colaboradores, pero también hay que tener en cuenta que a veces, pues a veces dicen que no y no llevan nada y tan pasa nada. Entonces, hay que ponérselo fácil. Por eso yo me gusta lo del tema una cestita o un ramito chiquitito, pero casi más cestita. Porque luego los niños también tienen vergüenza y de repente, claro, ellos en los preparativos con su familia haciendo la prueba del vestido fenomenal, pero luego de repente ven, pues al final esa iglesia que es un auditorio para ellos y pues oye, también pues les da vergüenza y a lo mejor a mí me ha pasado, pues no quieren salir. Bueno, y yo me acuerdo. Claro, me acuerdo en la boda de mi hermana, por ejemplo, que iba de damita, mi hija pequeña, que en ese momento tenía un año y medio, con un vestido monísima, todo estupendo, andaba, se suponía que andaba al lado con un primo por parte del novio que ya no conocía de nada, claro, y además tiene un año y medio, pobre niña, y cuando vio toda esa gente en la iglesia, todo, o sea, ese niño que se suponía que le tenía que dar la mano al que no conocía de nada, me miró y me dijo, o sea, ¿estás de broma? No. Claro, claro. Y no debe ser la primera, al final la cogí de la mano y la llevé yo hasta allí, pero quiere decir que no debe ser la primera niña que le pasa ni la última. No, no, esto, y esto me da pie a las expectativas también para los novios que nos escuchan, que, o sea, que intenten en todo lo que tiene que ver con la boda, bueno, pues si hay un momento en el que, vale, tú puedes preparar muchas cosas, mucho todo, pero no lo puedes controlar todo,
Entonces hay que fluir. Y esto creo que al final es lo que te hace disfrutar de ese día, de la, del, porque, claro, la boda es un día, pero yo creo que hay que disfrutarla antes también. Pues, disfrutar de los preparativos, de, ¿no? Escoger las flores, que es divertido, de repente pensar, ay, venga, pues este mantel, o, ¿no? Bueno, todo el proceso, o sea, es un todo camino. Todo el proceso, porque, claro, es que es mucho esfuerzo, tal. Claro. Te dice, bueno, es que es un día. Bueno, es que por eso tienes que disfrutar de todos los preparativos. Claro. ¿Qué voy a poner en el vídeo? Venga, pues a mí me gusta esto. Y oye, y a mí, bueno, y ahora que todo el mundo nos hemos educado, ¿no? En, porque ya somos generaciones que hemos crecido con MTV, que sabemos de vídeo y de música, ¿no? Porque, bueno, esto también lo hablábamos tú y yo off the record, ¿no? De, pues, cómo eran los vídeos de boda antes. Por supuesto. Y ahora, que tú quieres tu videoclip de vida y que sea bonito y que tenga su parte emotiva, que tenga su parte marchosa, que te vaya haciendo navegar por lo que ha sido ese día, que es un día, pero que lo has estado preparando, bueno, mínimo 3 meses antes, de gente que mínimo antes, ¿no? Y que te haga revivir esas emociones. Y ay, con las flores de tal, y ay, el de la moqueta, y ay, el, ¿no? Pues es que por al final supuesto. Hay un montón de gente que queremos que ese día sea especial para vosotros. Entonces, y entiendo que también apoyarse en buenos profesionales que se emocionen con tu día. Para mí eso es como prescindible. Crucial. Y gente que sea capaz de hacer equipo. Ya para terminar un poco la parte de ceremonia, me gustaría también comentar un poco, hoy en día se lleva bastante, hemos visto mucho el tema de los arcos florales en las puertas de las iglesias. Voy a hacer un apunte ahí, porque nosotros fuimos testigos de una decoración floral que hicisteis vosotros en un árbol, en Jaral de la Mira, en una boda de Claudia, de Planner & Co. Y fue brutal ese árbol, cómo quedó, cómo se puede decorar un tronco de un árbol para que tenga la ¿cómo podríamos decir? La magia para alojar una ceremonia ahí debajo. Bueno, es que es eso, es que es maravilloso, porque estás integrando ese árbol en una ceremonia y lo estás utilizando de base para una decoración floral. Pues eso es lo que te digo, eso es un efecto wow. Totalmente. Eso es de un hecho, efecto. De hecho, nosotros, si no recuerdo mal, la peli corta que hicimos de esa boda, el título que llevó fue El árbol. Bueno, es que es maravilloso. Porque nos quedamos impresionados. Entonces, hoy en día, porque esto hace unos años era impensable hacer esto. Hace unos años todavía no, o sea, estaba todo el ámbito de decoración floral de bodas pues muy ceñido a unos parámetros. De mesa, iglesia, exacto. Laterales, centro de base de altar y ya. Los banquitos un poco en la punta del banco, o sea, estaba absolutamente protocolizado. Absolutely. Hoy en día se ha abierto un abanico de posibilidades enorme, y también es verdad que redes sociales han dado a conocer cantidad de posibilidades. Y a mí me alucina lo de los arcos florales en las puertas de las iglesias, porque además lo pones en una iglesia, por ejemplo, románica, antigua, un arco floral un poco asilvestrado, me parece una locura. Entonces, bueno, yo he hecho cosas que, claro, que es que por eso lo que al final este trabajo engancha, por eso, porque es que yo he hecho cosas. Yo he metido en iglesias góticas que ves estos altísimas, estos pilares, que además es que realmente dices, entiendo esta arquitectura, ¿no? De que te lleva al cielo al final, ¿no? Que era lo que querían conseguir. Yo he metido árboles de 3 metros, 4 metros en iglesias. O sea, que he ajardinado iglesias por dentro, que el pobre cura decía, madre mía, que también, o sea, hay que encontrar curas simpáticos que te dejen hacer esas cosas. Nosotros también es verdad que tenemos un cuidado exquisito, pero claro, cuando ven llegar camiones, tráiler, con, pues eso, árboles de 4 metros, plantas de 2, 3, pues es que claro, dices, madre mía, ¿no? Aquí lanzamos una lanza a favor de los curas que nos dejan y nos dan carta blanca a toda la gente que trabajamos en la ceremonia. Yo tengo que decir que es con los que, o sea, yo intento llevarme bien con todo el mundo, pero quizá con el que más me tengo que llevar bien es con ellos.
Porque bueno, al final es verdad también que, sobre todo en las ceremonias religiosas, ¿no? Porque quizá en las que no lo son, tienes un poco más carta blanca, pero al final estás en un templo religioso y al final es un rito que sí, que la decoración está muy, pero no es la protagonista ahí. O Por sea, yo supuesto. entiendo su punto de vista, ¿eh? Que No, ellos. no, no, por supuesto. Yo lo digo así en plan simpático, pero Es verdad. por descontado hay un tema de respeto al sitio en el que estás. Por supuesto, por supuesto. Y entonces al final ellos también muchas veces cuando nos dicen que no a cosas, yo lo entiendo porque te dicen, sí, pero entiende que esto al final yo, no, es que es Claro, muy importante. sí, totalmente de acuerdo. Pero sí, normalmente tengo que decir que cada vez son más laxos en ese sentido y entienden también la emoción ellos de ver ese templo pues bonito decorado. O sea que está muy bien. O sea, nos has hablado de meter árboles de 3 metros dentro de una iglesia, lo cual me parece o sea, que tenía que ser un espectáculo ver eso. O sea, Espectáculo. o sea, ¿qué otra cosa así como muy loca se puede llegar a hacer en la ceremonia, saliendo de esos elementos tan convencionales que comentábamos que ya poco a poco van quedando atrás? Bueno, pues a ver, pues es que yo ha habido iglesias que he decorado, que pues eso, pues que es que pues árboles, simular naturalezas muertas, a mí esto me encanta porque también hemos trabajado pues en sitios que están un poco ruinosos y entonces, pero es que son tan bonitos porque esa belleza decadente, ¿no? De pues del esplendor que tuvo y que la naturaleza va entrando y, ¿no? Esto también lo hemos hecho. Yo recuerdo una boda en Santander que hicimos esto también de, bueno, pues es que bueno, como es Santander, ¿no? Que también es un vergel. Y entonces, esto, pues es que realmente era una iglesia que abrían muy pocas veces. En concreto, esta la abrían porque era por pues, la familia, conocía. Bueno, y era, bueno, estaba muy bonita, pero estaba un poco decadente. Y fue que no sé cuántos camiones de plantas metimos ahí, tres, y eso quedó. Pero era, y no había casi flor, ¿eh? Era todo verde. Verde maravilloso, la entrada, la escalinata. Sí, o sea, esto en las iglesias, ya te digo que pocas veces lo he hecho, pero sí, creo que lo más bestia ha sido meter árboles de 4 metros y 3 metros. Y es una maravilla. Cuando puedes hacerlo, es una maravilla. Estabas explicando todo esto y a mí me venía en la cabeza cuando decías esa naturaleza muerta, ese entorno decadente. No sé por qué, yo visualizaba cuadros estilo barroco con esas, bueno, con esas naturalezas muertas tan típicas de la pintura barroca, ¿no? Y de los oscuros y la decadencia de los colores oscuros y todo esto. Y todo esto me lleva una vez más a la parte artística del trabajo que hay detrás de una buena. De una buena instalación de flor y me lleva también a los diferentes estilos, porque yo intentaba como identificar lo que me estabas describiendo, un poco más jardín inglés, cuando decías todo verde tal, claro, nada que ver con un jardín francés. No sé si la gente que tampoco le apasionan tanto las flores tiene una idea muy aproximada, pero realmente el abanico de posibilidades estilísticas Absoluta. es increíble, si no tiene nada que ver montarte una cosa estilo francés que montarte una cosa estilo inglés, que montarte una cosa estilo nórdico, no sé cómo, tú lo sabrás explicar mucho Bueno, mejor, tropical. Idoia. Bueno, es que, por ejemplo, es que, mira, yo me acuerdo también una boda, es que, claro, hemos hecho tantas bodas así. Pues yo me acuerdo una boda que era, o sea, era en Extremadura. No, no sé exactamente ahora mismo, no me acuerdo cuándo era, dónde era, pero entonces era en la casa familiar y entonces, iba a ser el banquete pues como en una explanada y entonces el padre de la familia había plantado en esa explanada, pues, como era un poco secarral, dijéramos, había plantado como unas cicas, que es como una especie de palmera, ¿no? Imagínate. Y la verdad es que era una planta que estaba aguantando muy bien y demás. Y entonces, claro, con esas cicas dijimos, bueno, pues es que aquí hay que hacer algo tropical, porque es que, claro, eran palmeras, pero ¿sabes? Y entonces ahí en Extremadura hicimos Sí. una boda tropical, había centros de mesa altos que imitábamos palmeras, los platos con flamencos rosas, mesas imperiales larguísimas,
Pues en vez de poner la servilleta pues con el típico ramito, ¿no?, de eucalipto, pues poníamos piñas baby, ¿no?, que son mini piñas, sujetando la servilleta. O sea, hicimos o sea, no sé, o sea, tropical, Copacabana, o sea, no sabría decirte. Bueno, la mezcla de conceptos de Extremadura con el tropical con Copacabana me parece explosiva. Pero es que fue maravilloso. Y Sí. claro, la gente no se lo esperaba porque la iglesia lo hicimos como muy pues silvestre, porque claro, y la gente llegó y flipó en colores. O sea, porque es que pues es lo que tú dices, pero ¿y qué nos dio el punto? Pues que es que este señor, como ahí no le crecía nada y quería poner algo, pues plantó estas cicas enormes y oye, y es que fue maravilloso, y es que fue un bodón Claro. súper Bueno, chulo. es que a veces lo que menos te esperas puede dar un resultado buenísimo. Yo ahora me voy a ir y lo enlazo con algo que a lo mejor no tendrá mucho que ver, pero a mí me ha venido a la cabeza. Estaba viendo unas fotografías de una vez que vosotros en Naranjas de la China decorasteis un árbol de Navidad que salió en el discurso de Navidad del rey Felipe. No. Y fue un árbol que a mí me llama mucho la atención porque tiene flor de ahí, hoja de magnolio. Sí. La hoja de magnolio no es lo que uno espera habitualmente encontrar en un árbol de Navidad, pero quedaba genial, o sea, quedaba súper integrado en el conjunto y le daba un toque muy especial. Y para nada es lo que tú a priori asociarías con un árbol de Navidad. Desde luego. Bueno, es que ahora me has tocado mi tema favorito, o sea, después de las bodas. O sea, yo soy la niña de la Navidad. O sea, a mí, bueno, es que yo disfruto la Navidad con naranjas y tenemos, con naranjas de la China, y es que tenemos tantas decoraciones en empresas. Bueno, y además es que siempre que llegamos, porque hay empresas que ya nos contratan todos los años y ya nos ven llegar y ya vienen las naranjas de la China, ya está aquí la Navidad, ¿no? Y sí, la verdad es que con Casa Real hemos hecho varias cosas. Bueno, es que hoy te voy a contar una anécdota buenísima que estaba yo ahí, era de mis primeros puntajes en Casa Real, pues de algún evento, alguna cena, y me acuerdo que te tienes que acreditar, obviamente te tienes que acreditar para entrar por seguridad y demás, y entonces nos decía, bueno, pues nombre, DNI, tal, demás, nombre de la empresa, y digo yo, Naranjas de la China, y entonces el señor de seguridad muy educadamente me dice, señorita, disculpe, pero es que necesito saber el nombre Al de... pobre, claro, creyó que se lo decías con la frase hecha Y yo de hombre y qué más, ¿no? ya, claro, y yo, ya, disculpe, Ay, qué bueno. es que mi jefa es muy graciosa y bueno, pues es que la empresa se llama así, Naranjas Se de llama así. Qué bueno. y Oye, sí, la verdad. nada, eso es que me ha venido a la cabeza porque esa mezcla de elementos que insólitos juntos. Sí. Es súper Bueno, fructífero. sí, es que efectivamente, realmente, y además con los árboles de Navidad es algo que hacemos desde hace muchos años, y es meterle, al final todo el mundo, casi todo el mundo tiene un árbol artificial, y nosotros decíamos, bueno, es que al final es verdad que el artificial a veces es muy buena calidad y demás, pero pierde esa calidez de lo real. Y entonces Claro. meterle, pues eso, ramas de magnolio, ramas de eucalipto, es que y el olor que da. Yo, bueno, ya te digo, como a lo mejor yo me he fijado porque a mí me encantan las flores, como te decía, pero enseguida me ha llamado la atención. Y antes has mencionado otro tema que también me parece básico y ya dejamos la ceremonia atrás. Mencionabas los centros de mesa Ay, y hablabas de también. esas mesas imperiales, porque bueno, vosotros también, aparte de flor en sí misma, si no me equivoco, también toda la parte de decoración de mesa, homenaje y tal, también ahí estáis ahí Bueno, necesitamos, o sea, yo necesito saberlo muchas veces, o sea, realmente, porque, bueno, porque es que al final es un todo, todo tiene que ir un poco de la mano, o sea, Claro, todo tenéis. ¿qué mantelería vas a poner? ¿Qué Claro. cubertería? ¿Qué cristalería? Yo necesito saber porque un poco tiene que acompañar. Porque la flor se adapta al menaje o el menaje se adapta a la flor o dependiendo de cada caso. Pues depende del que llega primero. La verdad es que yo Sí. o sea, en la experiencia que tengo suele ser que yo me adapto un poco al menaje y al... Porque normalmente las primeras visitas que hacen los novios suele ser el catering. Y entonces ya el catering les da, pues mira, tengo estos manteles a elegir, tengo estas vajillas a elegir. Entonces como que es verdad
Que bueno, también a mí, por ejemplo, con los caterings, o sea, yo trabajo con algunos caterings normalmente, y entonces en la prueba de menú que tienen, pues a veces mandamos un centro pues para esa prueba, para que ya los novios vean, oye, pues mira, pues con este mantel te puede ir bien este tipo de flor, no, tal, o sea, un poco. Pero entonces a mí me suele llegar ya esta información del mantel. Pero hay otras veces que cuando para los novios es muy importante la decoración floral, voy muy de la mano del catering y entonces ha sido divertido porque hemos podido pues probar entre comillas cosas locas. Yo me acuerdo que una novia flipaba cuando le decíamos que usara un vichy blanco y negro para los manteles de su boda. Y la otra, blanco y negro, un bichi, que sí, que te va a quedar fenomenal, lo vamos a combinar con fruta, con flores naranjas y vamos a poner naranjas de la China, que son kumquats de masta. Oye, hicimos una prueba, en la prueba de menú, y le pusimos todo lo que le queríamos poner y nos dijeron los novios, o sea, adelante, haced lo que queráis porque es que nos ha encantado. Y fue una boda súper bonita en Segovia, en la estación, me encantó esa boda y quedó guay. Y es divertido también cuando el catering se presta a eso, ¿no? Es lo Y que. cuando los novios te muestran esa confianza, porque lo que te has dicho de adelante, nos ha encantado hacer lo que queráis. O sea, qué importante es el tema de la confianza. Absolutamente, y yo siempre, queridos novios que nos estáis escuchando, tenéis que quedaros con el proveedor que os dé más confianza, porque ese día, o sea, es que tú te tienes que fiar de tus proveedores. O sea, que te den esa confianza de que si pasa algo, tengan capacidad de reacción, o sea, que es que al final pueden pasar cosas, pero tú no te tienes que enterar ese día, porque tú ese día lo que estás es a disfrutar. Entonces, al final, que sean profesionales. O sea, yo lo que digo es que sean profesionales y que te generen confianza. Al final. Y no solo confianza en de que si algo pasa, no, confianza de, oye, pues esta niña tiene buen gusto, no, tal, no, o sea. Claro, o sea, un poco que el estilo sea ya un poco coherente con lo que tú buscas. Un poco así a grandes rasgos, no sé si vosotros, tú o Naranjas de la China en su conjunto, ¿crees que encajaríais más en una filosofía del menos es más o más en una filosofía de jamás hay demasiadas flores? Más es más. Pues hombre, yo creo que cada. O sea, a ver. Es que a mí me gusta como. Es que a veces menos es más funciona mucho. Pero bien puesto. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es que a veces. ¿Dónde ponemos el acento? A mí me pasa muchas veces con los presupuestos. Oye, que se nos va de presupuesto, tal, no sé qué. Vale, no pasa nada. Pues, ¿dónde vamos a poner el acento? Pues, ¿dónde vais a estar más? Pues en la mesa de la comida. Pues ahí vamos a poner. ¿Sabes? Claro, ahora vivimos en un poco, yo creo, ¿no? En el más es más, pero es que también depende de dónde estemos. Es que hay espacios que están un poco vacíos y desnudos y tienes que darle mucho apoyo conmigo de decoración efímera, ¿verdad? Y hay espacios que ya están bastante bien preparados y ¿no? Como decorados y demás. Por ejemplo, en un palacete barroco, por ejemplo. Claro. Y a lo mejor, pues, no, quiero decir, ya está. O sea, Claro, a mí no hay que es lo poner mismo un unos suelos. monasterio medio en ruinas, como tú antes comentabas, espacios medio ruinosos, que una sala siglo XVIII. Claro, no tiene nada que ver. No, correcto, correcto. Entonces, hay que ver. ¿Escoger el tipo de flor es trabajo del florista o es trabajo de los novios? O sea, ¿quién escoge realmente el tipo de flor o quién debería escogerlo? Creo que yo, no los floristas. Creo que yo. Pero no, pero a ver, a mí me gusta hablar con los novios de tonalidades, de, ¿no? De aires. Por ejemplo, a mí yo soy una enamorada de las bodas de otoño, por ejemplo, y se me ve el plumero muchísimo, porque es que me gustan mucho, pero porque me gustan mucho esos tonos. Me gustan las hojas secas, me gustan las setas, me gusta de repente hacer un centro con pues que parezca que es un trozo de bosque, ¿no? O sea, yo el otoño para mí es como la estación que más valoro, ¿no? O sea, encantándome la primavera y el verano, pero, bueno, el verano. Pero es que el otoño es muy rico, ¿no? Los frutos al final, ¿no? Y entonces,
A mí me gusta hablar con ellos de tonalidades, de colores y demás, porque también hay una cosa que a mí me gusta utilizar flor de temporada por dos razones. Una, porque es la flor que mejor va a aguantar en ese momento y también de precio está mejor, evidentemente. Raro es que de repente me digan, oye, pues es que quiero dalias. Dices, joder, pues es que ahora las puedo conseguir, pero es que son tan caras que igual no nos compensa y a lo mejor otra flor nos va a dar ese efecto, ¿no? Pero sí, bueno, también a veces he dicho que no a flores, ¿eh? O sea, yo recuerdo siempre una novia que me pidió un ramo de novia de astromelias y yo le dije que lo sentía muchísimo, pero que no le iba a hacer un ramo de novia con astromelias. Y entendió mis razones y le hice un ramo súper bonito. Ad hoc, además era una novia que se casaba de segundas y ya tenía una edad. Se casó con un vestido rosa palo precioso de gasa. Pues que no era vestido de novia, era como un vestido, ¿no? Pues, Sí. y le hice un ramo precioso de astilbe, en los tonos de astilbe, espigado. Ella era muy alta, muy delgada y la flor, es que. Y le dije, no, ¿sabes qué? Qué pobre, porque ella me decía, me gustaba la astromelia y tal. Le digo, sí, pero no, no. Bueno, porque tú también, como florista, no solo conoces muchísimas más variedades de flores que las que podamos conocer, que no nos dedicamos profesionalmente a eso, por mucho que te gusten las flores, bueno, pues porque cada uno conoce con amplitud el sector en Aquí el que se se mueve. desenvuelve Claro. profesionalmente, ¿no? Lógico, y aparte porque tú tienes una experiencia en visualizar ramos de novias con novias y hacer esa coordinación entre los dos elementos. Que cuando uno mismo pues nunca lo ha hecho, porque se casa y a lo mejor aunque sean segundas nupcias, bueno, pues por segunda vez, pero tampoco es una cosa que hagas cada fin de semana. No, 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 por supuesto. Ergo, la experiencia que tú puedes aportar es muy valiosa y ahí está pues el dejarse aconsejar un poco. En ese caso veo que la novia sí que se dejó muy bien aconsejar, intentando siempre escucharles, pero cuando hay algo que dices, es que no creo que te haga ningún favor si te digo que sí, ¿no? Sí, yo sí, o sea, a ver, también luego. Por ejemplo, hay flores que a mí no son de mis favoritas, pero a veces me dan una razón y la entiendo. Oye, pues mi abuelo le regalaba, recuerdo una novia también, que su abuelo siempre le regalaba a su abuela un lirio y entonces ella quería llevar un lirio o lirios en su ramo de novia en recuerdo a sus abuelos que ya no estaban. Entonces yo ahí, es que dije, correcto, o sea, Claro, nada que añadir, sí. probablemente no es la flor que yo hubiese elegido, pero es que me estás dando una razón tan de peso que vamos a coger, en este caso, pues ahí escogí un lirio pues diferente, de una variedad que pues es la que me parecía que iba más, que no es de tan grande tamaño, que igual tiene un pétalo, ¿no? Pero bueno, era un lirio y al final tenía esa representación que yo ahí dije, aquí no digo nada. Por eso digo que, por ejemplo, pues con los novios hay que hablar bastante, o sea. Y ahora, a lo mejor ya no tanto, porque últimamente veo más las novias con ramos con un estilo más silvestre, romántico, llámale como quieras, pero hubo unos años que se llevaba muchísimo poner elementos como muy exóticos, como casi, algunos parecían hasta casi hortalizas, en cierta manera, en los Sí. ramos de novias. No sé qué tipo de flores, porque hasta ahí no llegan mis conocimientos florales, pero había algunas que parecían hasta como medio alcachofas o algo parecido. Bueno, es que alcachofas, o sea, es que son, a ver, sí, Claro. son alcachofas que se cultivan, o sea, al final es una Exacto, que son especiales para jardinería, exacto. flor. No, no, no es que te pongan la alcachofa del huerto, Claro. pero sí, y a mí esos me chiflan, porque al final. Bueno, pues un poco esta idea de, creo que nuestro trabajo está como muy relacionado con el arte, con la pintura. Al final, bueno, pues en el Renacimiento se usaba mucho la flor, pero flor que luego generaba un fruto, porque la flor muere, pero que lo que queda es el fruto, que genera una semilla y es vida. Y entonces a mí, por ejemplo, meter alcachofas, bueno, hay una flor que se llama la brásica, ¿no? Que yo la llamo, que es como. Una rosa se enamoró de un repollo y dieron la brásica, pero al final es como una flor, pero que parece un repollo. Y en según qué casos se utilizan, o bueno, pues es que hay una, la verdad es que las variedades que hay
y que tenemos. Es una locura. Una locura. Y es una maravilla. Es que es una fortuna. Quiero enlazar con lo que comentabas antes del otoño, que me ha quedado pendiente, que yo he pensado cuando te escuchaba ahí, se lo quiero comentar. Es verdad, las bodas de otoño, además, últimamente hay como un boom de bodas, no sé si os pasa a vosotros, de septiembre, octubre, o sea, septiembre es el nuevo junio en bodas. Y además, creo que de cara a flor no solo tiene la ventaja que efectivamente los colores, las tonalidades vegetales de esa época del año son preciosas, llenas de matices, sino que además, como el calor ya no es tan intenso, la flor no sufre tanto. Es que el calor es complicado, es que es complicado, porque claro, la flor... Bueno, nosotros en las bodas así más de verano, a ver, quiero decir, si son en interior, que suelen... O sea, porque también luego está esto de las bodas en exterior, las bodas en interior. Si son en interior, bueno, pues al final hay un aclimatamiento y bueno, o sea, no hay problema, ¿no? Que también en invierno, las bodas de invierno, el problema que tenemos es que para aclimatar ponen chorros de calor y a veces también es un problema para nosotros el tema de la flor, porque claro, o sea, esos cambios bruscos de temperatura, pues a veces son difíciles, porque la flor normalmente está siempre conservada en frío, y nosotros cuando intentas sacarla unas horas antes, que vaya pasando, o sea, de la cámara pasa al taller, en el taller también hay un ambiente frío, de ahí la pasamos, ¿no? O sea, lo va haciendo por etapas y entonces no es tan tan brusco. Tan brusco ese cambio, pero sí, las bodas de verano a mediodía son complicadas, sobre todo porque, o las de noche, porque tú tienes que montar, o sea, tú tienes que montar a mediodía casi. Claro. Entonces, esas son bodas que a mí, a todos nos generan un poquito de estrés porque tienes que esperar al último momento para montar. Si son muy grandes, a veces dices, bueno, es que tengo que empezar ya. A lo mejor hay una carpa transparente, hace efecto lupa, que hay muchas casuísticas que... Bueno, es que yo tenía que apuntar, o sea, como el reto total, me imagino yo, el reto total de dificultad en eso sería intentar decorar mesas en una boda de pleno verano, de mediodía, que tampoco, ya no suelen ser, pero de mediodía, exterior, al sol, sin carpa o con, no se me había ocurrido a mí, la carpa esa un poco plastificada, transparente, que puede hacer incluso un efecto multiplicador del rayo del sol, y pretender que en las mesas haya una decoración floral suficientemente en condiciones como para que luzca. O sea, ¿quién da más? Lo he vivido, lo he tenido que hacer alguna vez, pero me daba pena incluso porque metíamos en esas carpas plantas. Y las plantas era entrar y las veías, o sea, de verdad veías que la planta... Se encogía. A ver, es que me daba a mí un vaído casi, o sea, no le iba a dar a la planta. Claro. Y pues el reto total, y lo hemos conseguido muchas veces, pues a lo mejor hay veces que yo he montado los centros con los verdes, sin la flor, y a lo mejor están los invitados en el cóctel y nosotros, pues claro, o sea, a lo mejor 6 personas... montando flor en el último momento, mientras están los invitados ya en el cóctel, ¿eh? Claro. Porque por el calor que hacía y hasta que no bajaba el sol y demás, decir, bueno, vamos a intentar esperar lo máximo posible. Para que pero claro, esto es tensionar... Hombre, esto no es lo ideal. Sí, claro. Yo sé que... O sea, y además también tiene un coste más elevado. Porque claro, o sea, porque... eso 3 personas no lo pueden hacer. Es que a lo mejor necesitas 7 personas. Claro. Que tienen que estar esperando, preparadas, con la flor preparada para de repente, venga, ya, han entrado al concierto. Tú. ¿Sabes? O sea, a contrarreloj. Eso a contrarreloj. Porque también luego hay más profesionales. Porque está el camarero que tiene que... Está el catering que tiene que tener el hielo con el agua para calculado, para que cuando lleguen no se haya derretido del todo el hielo. O sea, es que son cosas que uno no sabe. Quiero decir, yo al final he aprendido de tanta boda que he hecho, pero claro, cada profesional tiene sus deadlines de tiempo y es que ahora tienen que entrar todos los camareros a poner todos los hielos y van los que van poniendo el hielo y detrás van llenando para que el agua esté a la temperatura. Ostras, es que, claro... Sí, totalmente. Somos un equipo todos. Bueno, y luego la iluminación, porque la iluminación te puede cambiar el aspecto de las flores totalmente. Bueno, a mí hay iluminaciones que me han tirado, o sea, que yo he... O sea,
que se ha tirado el dinero de las flores, quiero decir, por una mala iluminación, claro. Es sea, la que, importancia de una buena iluminación. bueno. Ya no solo porque los invitados estén a gusto en un espacio agradable o no sé, sino porque luzca lo que hay en la mesa. O en los montajes, las plantas o tal, o sea, hay veces que de repente que sí, que guay la luz, pero no se ve nada, o sea, o no luce, o realmente un centro que es bonito, con una luz natural y demás, no, entonces es súper importante. Yo, esto es una cosa que a mí, cuando ya son bodas de, pues que entran luminarias, tal, no sé qué, siempre digo, ay, por favor, pensad en la flor. Claro. O incluso Y esas. Ahora que se han puesto muy de moda unas iluminaciones que incluso cambian el color en tonos fucsia, en tonos azules. Eso es muy espectacular, pero también ahí, no sé, la gente que ha puesto la flor, si estáis actuando en coordinación o no, porque te puede sí. ensombrecer totalmente la flor. Claro, yo ahí cuando hay ese tipo de montajes y los hemos vivido, ¿no? Los mapping, estos famosos, Sí. claro, al final tienes que hablar, y yo al final lo que le digo a los novios, yo quiero, y digo, no, tú, lo que te vamos a poner es flor blanca. O sea, flor blanca porque es lo que se va a ver más y en el momento de, o sea, y ahí podemos jugar y ahí el iluminador puede jugar con la flor porque es un lienzo más a trabajar, ¿no? Y Claro. entonces es, pero ahí es flor blanca para que sirva para que esos virajes de luz y demás, ¿no? La flor siga teniendo un poco de su protagonismo, pero que no se vea ensombrecida. Entonces, pero sí, o sea, a ver, yo siempre digo que cuanta más información me puedas dar, mejor lo voy a hacer. Porque también recuerdo una vez que en un montaje de una boda bastante grande, claro, a mí nadie me dijo, hasta el día de montaje, ya nadie sabíamos de mi equipo, nadie sabía que era un cóctel alargado y luego la zona de la cena era un plato y el postre. Y yo, puede parecer tonto, pero estos novios invirtieron mucho dinero en esa zona, en decorarla, los centros, había centros altos, centros bajos, unos bodegones para arropar, ¿no? Porque era un espacio un poco vacío y tal. Y yo cuando de repente digo, que es un plato y el postre y se van, o sea, es que no llega a una hora que esté aquí toda esta gente. Y yo decía, oye, pues se ha invertido tanto. Claro, si No, no, les hubiera dicho que no. lo, claro, que lo hubieran invertido en la parte del Claro. aperitivo si era tan largo. Claro, que se invirtió también, pero que yo decía, madre mía. Y recuerdo en esa boda quedarnos a mover jarrones para la zona, para la zona del baile. Claro. Porque decíamos, joder, qué pena, ¿no? Claro, totalmente. Antes de terminar, que no te quiero robar ya más tiempo, Idoia, las dos últimas preguntas, así como de un poco de carta de los reyes, vamos a decir, Vale. ¿cuál es la flor que se usa poco y que desde aquí te gustaría reivindicarla para las bodas? Me encanta esta pregunta. Pues mira, el clavel. El clavel que me parece que, mira, además ahora que está cerca San Isidro, el clavel. Sí, no sé por qué la gente a veces dice, wow, el clavel es como, ¿no? Como un poco denostado. Es que el clavel tiene unas tonalidades, una dura bien, es una flor muy agradecida, no es excesivamente cara. Bueno, depende de qué, ahora ya te diré que depende de qué variedades escojas. Pero a mí me parece que el clavel es una flor que a mí me. Yo la reivindico mucho. Me parece que me gusta mucho y no sé por qué tiene mala fama. A veces, ¿no? Como que da la sensación de un clavel. Una flor que yo reivindico. Perfecto. Y ya la última pregunta, ¿cuál es el error más frecuente que se suele cometer en general, no digo vosotros en Ángeles de la China, sino en general en decoración floral para bodas y que tú cuando ves dices, ¿cómo será posible que hayan vuelto a hacer esto? Para darlo como aviso a las parejas que nos están escuchando, no caigáis en ese error, que muchas veces se cae en hacer eso y es Bueno, meterse en la pues boca del mira, lobo. sí, pues mira, cuando se hace un montaje en exterior, o sea, yo en esto soy muy. Los montajes en exterior tienen como muchos hándicaps, ¿no? Porque, o sea, yo ya me he vuelto como, pero ¿qué viento hace ahí? ¿No? O sea, yo necesito saber. Porque, claro, los centros altos que son tan vistosos, tan bonitos, y yo sé que la gente los quiere, pero es que a veces son un peligro. Entonces, un peligro porque quiero decir,
hay una base pequeña y un volumen muy grande en altura. Y entonces, muchas veces esto me lo piden para exteriores y yo tengo que decir no, porque no es seguro y prefiero, o sea, ante todo, o sea, ¿cómo quedaría que en tu boda de repente se cae algún centro? Y a mí me ha pasado a veces de, como invitada, decir, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Que como que no hay centro de mesa y porque hay unas mesas que sí, no sé. Y luego verlos y hablar con el catering a lo mejor y los han tenido que quitar porque por seguridad se caían. Esto es una cosa que yo creo que una vez más hay que dejarse aconsejar de los expertos y de gente profesional, ¿no? Porque esto no debería pasar. Pues me parece un consejo buenísimo como un apunte final para que la gente lo tenga en cuenta cuando esté montando su boda. Si está escuchando este podcast con Naranjas de la China, ha sido un súper, súper placer, Idoia, ir juntas descosiendo todos estos elementos que pueden estar involucrados en una boda relacionados con el mundo de la flor. Hemos hablado en las ceremonias, hemos hablado de los banquetes, hemos hablado de los ramos, hemos hablado de los arcos florales. Mira, se nos ha olvidado hablar de los techos florales, que ahora se llevan mucho también. No sé si quieres hacer algún apunte rápido. No, que nosotros también los hemos hecho, las nubes vegetales, que lo llamamos nosotros, y también es una cosa que es un efecto wow, brutal, y es que es... puedes hacer cosas maravillosas, la verdad. Las maravillas de techo es quizás lo que ahora se está llevando un poquito más, y cierto que son maravillosas también, la verdad. Oye, pues con esa invitación a las nubes, a soñar, ¿no? damos aquí así la conversación por terminada. Muchísimas gracias, Idoia, de verdad. Gracias a Naranjas de la China por estar en Houston. Tenemos una boda. Muchísimas gracias, sí, o sea, de verdad que no, ha sido un placer y nada, pues aquí estamos para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Idoia, un beso muy grande, que vaya muy bien. Marta, gracias por todo. Chao. Adiós, chao, chao. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com. Si quieres ver un montón de vídeos de boda para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es. Let's get married.